Bueno, Germán, realmente voy a poner de fondo el Arenal allá. Se acaba de disputar la última carrera de la tarde. Creo que se cumplió con horario, con protocolos y todo. Una carrera muy promocionada que el año pasado la venís peleando. Estaban 18 anotados, llegaron 12, clasificaron la semana pasada. Se logró lo histórico en la escuadrera con entrenador pase con 4 caballos. Y ahora en la final se brillaron un espectáculo digno, ¿no? Para el que pagó su entrada, para el que vino. Y en anterior, ya en el repechaje también, ya hubo una sorpresa, ganó la yegua al señor Pali. O sea que fue una polla. Quiero que vos me des tu balance. ¿Cómo ves esta, hoy ya cerrando conclusiones, que ya pasó todos los nervios de esta gran polla, ¿no? Buenas tardes. Darío, buenas tardes. La verdad que en este momento siento un alivio y es algo que traía en la mochila. Estos últimos días, te cuento, no podía ni dormir de los nervios, porque se dieron muchas cosas que en una polla no es virtual que se dé. Corren 4 potrillos, anotan 4 potrillos, en general nunca saben llegar los 4 potrillos que anotan, llegaron los 4, clasificaron los 4 y hoy disputaron la final los 4, los potrillos de Maxi. Y bueno, gracias a Dios salió una carrera muy limpia, muy lindo, todo perfecto. Quiero agradecerle a toda la gente, quiero agradecerte a vos también, Darío, que me acompañaste desde el primer momento que trabajamos con esta polla, que creo que hoy por hoy, medio único que se ve, entre hiletas suba una vez, y bueno, ahora gracias a Dios tuvimos en Santa Ana. Y bueno, quiero agradecerle a todos los propietarios que hicieron un gran esfuerzo para llegar a esta polla, que no es fácil. Le quiero agradecer a los chicos de Salta, que son muy lejos, vinieron, a los chicos de Mar del Plata, a todos le quiero agradecer. Estoy emocionado porque es algo único que se vio acá en Santa Ana, a pesar con errores, con aciertos, pero salió y gracias a Dios pudimos terminar con el sueño que empezamos. La verdad que sí. Bueno, la verdad que felicitaciones, Germán, porque no es nada fácil esto, no es nada fácil. Si bien muchos nos critican todo, pero esto no es nada fácil organizar. Como decís, toda la semana tuviste los nervios. Después teníamos el clima, el fin de semana pasado no nos acompañó, que llovía, no llovía. Y a pesar de todo, pum, para adelante y se dio. Y hoy acá, cerrando una etapa, ¿no? Sí, hoy cerramos una etapa, Darío. Te vuelvo a repetir, me sacó una mochila pesada que tenía, creo que es muy difícil a veces, y después se presentó algo que es único, que en varias pollas nunca pasó, que lleguen 4 potrillos del mismo estú en la final. Y estuve un poquito enredado con el tema de las condiciones, digamos, el reglamento, pero bueno, nos pusimos de acuerdo entre gente civilizada, como son la gente de Alén y la gente del estudio del Don Jorge, así que bueno, llegamos ahí y pudimos correr la polla. Felicitaciones, Germán. Gracias por todo, Darío.